Au, au, au. ¿Está muerta? Sí. Bien muerta. Vámonos. Vámonos ya. ¿Cómo vámonos. Crees? Ey, 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 ey. Espérate, ¿cómo crees que nos vamos a ir y la vamos a dejar ahí? A ver, Diana, tú dijiste que la matábamos y nos íbamos a ir. Ya lo hicimos. A ver, mi amor, respira. Tranquilo, tranquilo, ¿ok? A ver, chiquito, piensa, piensa, piensa. Si nos vamos aquí y la policía llega y ve el cuerpo, van a detectar mis huellas, mi amor, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya pensaste bien? Sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer con ella? Quemarla. ¿Quemarla? Así es. Muy bien. Lo logramos. Ya sin la zorrita, nosotros podemos volver a empezar, mi amor. ¿Mm? Ya no está ella, ya no hay nadie que se interponga entre nosotros, como ves. No sientes nada. Ni remordimiento, acabamos de matar a un ser humano. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que llore? Mi amor, todo esto es culpa tuya. Si tú no te hubieras metido con la zorrita, nada de esto estaría pasando. ¿Mm? Ya, vámonos. Tú escogiste tu camino, para siempre este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Tu castigo y el mío. Tocayo. ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué hacen esos policías aquí? Pues nada, le están preguntando a toda la gente acerca de Marcela. Es que está desaparecida, ¿sí sabías? Sí, 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 algo escuché. Bueno, gracias, cuídate. Que estés bien, campeón. ¡Mi amor! Diana, ya, ¿viste? Están los policías ahí. ¿Nosotros qué tenemos que ver con eso? ¿Cómo que qué tenemos que ver en eso? En cualquier momento pueden sospechar que tú y yo tuvimos que ver... A ver, David, cálmate ya. Si estamos tranquilos, no tienen por qué sospechar absolutamente nada. ¿Mm? Mejor ayúdame a buscar mi vestido de novia, que está padre. Diana, estar atrás de ti, por favor. ¿Te calmas? Diana, muchachos, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Ustedes conocen o son amigos cercanos de Marcela Valencia? Marcela Valencia... Marcela Valencia es... ¿Es la porrista? Sí. Ah, sí, mi novio y yo la conocemos. ¿Por qué? Su familia la reportó como desaparecida. Vinimos para ver si algún compañero nos puede dar una pista de su desaparición. Bueno, pues, mi novio y yo la verdad es que no éramos muy cercanos a ella, pero en cuanto sepamos algo, yo le aviso, con todo gusto. Les voy a dejar mi tarjeta. Claro que sí. Si recuerdan algo que vieron o escucharon, por favor, me llaman. Por supuesto. Oiga, ¿cómo es que se hizo esa herida? Ah, me estaba bañando y me pegué con la puerta. Soy un poco torpe. Gracias. ¡Deja de temblar ya! ¿Quieres? ¿Qué no te diste cuenta? No me quitaba la mirada de encima. ¿Por qué tienes que ser tan cobarde, David? Mejor ayúdame a buscar mi vestido de novia, ándale. Vente, ya, vámonos, tranquilo. No pasa nada. A ver, ¿cuál te gusta? Quiero brindar en este día especial en donde mi hija Diana finalmente cumple su sueño de amor. A David lo conozco desde hace 10 años y lo considero mi hijo por ser un muchacho bueno, justo, honorable, como ya quedan pocos en estos días. ¿Y qué puedo decir de mi adorada hija?
la muchacha más pura, sana y buena en toda la faz de la tierra. También quiero brindar porque después de la luna de miel, mis dos hijos se van a incorporar al ejército para hacer su carrera militar. Salud por el futuro prometedor que les espera. Salud. Salud. ¿David? David Mireles. ¿Leonardo? Sí. Hace tiempo que no te veo, hermano. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué has hecho de tu vida? Me casé. Mi esposa también entró al ejército. Qué bien. Ahorita se la llevaron fuera de la ciudad para tomar un curso. Ah, qué bien. Entonces, ¿qué te parece si nos vemos esta noche para echarnos unos tragos y platicar? Me parece perfecto. ¿Nos vemos en el bar? Va después de las 8, ¿te late? Hecho. Nos vemos. Cuídate. Salud. Salud. Y así que te casaste con Diana, la misma Diana que yo conocí. Wow, la primera y la única. Diana es el amor de mi vida. Pues, ¿cómo no? Sí, fue tu única novia, ¿no? No, y no solo por eso. Diana es una mujer muy especial, la amo con locura y he hecho cosas que ni te imaginas. Ah, bueno, pero todos hacemos estupideces por amor. Checa. Yo tuve una novia que me pidió que me rasurara la cabeza. Que porque nunca había hecho el amor con un calvo. Nah. Simón. ¿Y lo hiciste? Sí. Pues yo he matado por amor. ¿Qué? Diana y yo hicimos un pacto de amor. Quedamos en que íbamos a llegar vírgenes hasta el matrimonio. Y unos días antes de la boda, tuve relaciones con una porrista de la escuela. Ella me pidió que la matara. Y la maté. Después quemamos el cuerpo para que no quedaran evidencias. No estás hablando en serio, ¿verdad? Es broma, brother. Tranquilo, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Salud. Siete de la noche en el comedor, por favor. Sí, señor. Se pueden retirar. ¿El señor David Mireles? Sí. ¿Qué usted ha detenido? Por el asesinato de la señorita Marcela Valencia. Escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este...